9 de marzo, bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy es viernes de la opinión de Lorena Mendoza y del Top 5 de Francesca Falconi. Pero también es viernes de debate, para lo cual nos acompaña dos grandes periodistas de El Salvador. Serafín Valencia, director de la YSUCA, y Edwin Segura, jefe de la sección LPG Datos. ¿De qué vamos a debatir con ellos? Pues de los temas que fueron noticia esta semana. Veámoslos. Comencemos con buenas noticias, al menos para la comunidad católica salvadoreña. Esta semana se conoció la decisión del Papa de autorizar la canonización de Monseñor Arnulfo Romero. Monseñor sería declarado oficialmente santo en enero del próximo año, durante la visita del Papa a Panamá por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, aunque esta fecha puede cambiar dependiendo de la decisión del Vaticano. La Iglesia Católica reconoce que Monseñor intercedió para que una mujer saliera del coma luego de haber dado a luz en un parto extremadamente complicado. Lamentablemente las noticias buenas no son parte del día a día del Salvador, así que nos pasamos a las no tan buenas, como es el caso de la agente Carla Ayala. A 71 días de la desaparición de la agente, el IDUCA considera que se está frente a un delito de lesa humanidad porque se trata de una desaparición forzada. A través del director del IDUCA, el padre José María Tojeira, y el abogado Arnau Baulenas, la institución se presentó ante el juzgado sexto de instrucción como querellante o defensores de la familia. Esta acción supone el inicio de un juicio civil contra la PNC, lo que significaría que el Estado podría pagar una indemnización a la familia por la desaparición de Carla. Y siempre en temas relacionados con la policía, definitivamente la PNC no da una. Estos días se conoció que un cabo y un administrativo de la unidad antipandillas extraviaron un lote de uniformes de la Policía Nacional Civil. Imagínese usted, se trata de 273 prendas entre camisas y pantalones de fatiga y unos 70 pares de botas. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que los responsables no saben si el paquete con la ropa se les cayó cuando venían trasladándolo por la zona del Boulevard Venezuela o se lo hurtaron. Y nos pasamos a temas electorales. A pesar del vergonzoso error cometido por la empresa Smartmatic durante el conteo de las preferencias para diputados de San Salvador y La Libertad, hay algo que se ha mantenido inamovible: la derrota del FMLN. En su último año de gobierno, el izquierdista Salvador Sánchez Serén tendrá una asamblea legislativa dominada por la derecha. Si antes no consensó, ahora el presidente y su gabinete tendrán que hacerlo, porque si no el país será ingobernable. Y a eso súmele el ambiente al interior del FMLN. Por un lado, algunos líderes pidiendo la renuncia de la cúpula y por otro, esta, la cúpula, rehusándose a aceptar la derrota y hacer autocrítica. ¿Qué va a pasar con el FMLN? Pues tendremos que esperar, ojalá que sepa aceptar su derrota por El Salvador y converja en hacer un buen gobierno con la oposición, que como ya dijimos, va a ser mayoría en la Asamblea Legislativa. Estos fueron los temas de la semana. Pocas veces vi en mi carrera como comunicadora y asesora tal combinación de mal servicio, vocería deficiente e incapacidad de empatía como en el caso de la tristemente célebre empresa venezolana Smartmatic, la firma sobre cuya contratación ya hubo muchas dudas en el último trimestre del año pasado. No solo hizo ver muy mal al Tribunal Supremo Electoral, sino que empañó la limpieza de las elecciones, dando pie al mensaje antisistema
que tanto necesitaban algunos diputados caídos en desgracia. Hay tres groserías en esta historia. La primera, el descaro del vocero de Smartmatic, que en plena crisis creyó inteligente excusarse de modo irónico al comparar el error humano en la digitación de un script con la explosión del Challenger. La segunda es que muchos de los diputados que hoy se rasgan las vestiduras son los que avalaron el recorte al presupuesto, al TSE, que impidió contratar a una empresa mejor. Y la última y más grave es que en enero de este año el TSE haya decretado una reserva total de 7 años al programa técnico de transmisión y procesamiento de resultados electorales. No hay que ser muy smart para descubrir el mal olor en esta historia. ¿Qué tal, amigos? Pues en esta edición del Top 5 les vamos a presentar la aritmética del votante salvadoreño. Muchos han oído de cifras, muchos han oído de porcentajes y todos sabemos ya quién ganó, quién perdió. Pero es bueno hacer una recapitulación general ya con prácticamente el 100% de los votos escrutados, a pesar de que los personeros siguen en la feria haciendo un conteo general para revalidar esta elección tan especial y peculiar. En el número 5, ¿sabía usted que la masa de votantes del Partido Arena sin coaliciones cayó en un 2.8% de electores si comparamos la elección del 2015 con esta última del 2018? Así es, se pasaron de 885 mil a 860 mil, de acuerdo a los datos en la página web del Tribunal Supremo Electoral. En el número 4, ¿sabía usted que 4 de cada 10 salvadoreños, a lo mejor usted está entre ellos, que votaron por el FMLN para diputados en las elecciones del 2015, ya no lo hizo para el 2018? Así es, la masa de votantes para diputados del FMLN cayó en un 42%. En el número 3, el partido que más creció proporcionalmente a su tamaño en San Salvador, adivine cuál fue, pues fue el partido Gana, que se agenció 21 mil votos adicionales a nivel nacional, pero también sumó un diputado más en San Salvador, que era Osiris Luna, que lo tuvimos aquí en Sin Su Permiso. En el número 2, el PDC, ¿tenía usted alguna duda si el partido iba en decadencia o en crecimiento? Pues se agenció 64 mil electores nuevos que simpatizaron. Y la disputa por la tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa, todos hablan de ello, pareciera ser, no está escrito en piedra. En el número 1, este top, la mayor proporción de crecimiento de acuerdo a su masa de votantes, de acuerdo al tamaño del partido, fue el PCN, Las Manitas, el Cielo Azul de San Salvador, que aumentó su porcentaje de votantes en un 41% en estas elecciones. Así que así el top 5, vamos a continuar también hablando de este tema de elecciones tan importante más adelante del programa, luego de esta pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos, vamos ahora a la sección del debate para analizar las noticias más importantes de la semana. Al inicio, Ana ya nos hacía un resumen, pero ahora tenemos un par de colegas invitados con quien vamos a conversar sobre estos principales tópicos. Damos la bienvenida a Serafín Valencia, editor de la revista Comunica de la UCA, y a Edwin Segura, jefe de LPG Datos. A ambos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Serafín, es un gusto estar con ustedes, pues listo para conversar. Bueno, antes de analizar la noticia, digamos, más importante de la semana, que han sido los resultados electorales, quisiera que empecemos con algo positivo, la beatificación de Monseñor Romero. Esto es algo que se va a aprovechar políticamente. ¿Cómo lo ven esta noticia justo en este momento? Es una noticia positiva para el país, sin duda, ¿no? Claro que es un tema que pasa por cierto tamiz religioso y quizás el catolicismo salvadoreño
lo aprecie un poco más. Por cierto, el catolicismo salvadoreño viene cayendo, entonces la cantidad de personas que se declara católica viene bajando año con año. Desde que tenemos registro de esto, que es como desde del 2004 para acá, ha venido cayendo, si mal no recuerdo, son como 11, 12 puntos, y yo calculo que en 2-3 años probablemente ya haya igual cantidad de católicos que evangélicos, y probablemente si sigue la tendencia, ¿no?, y que dentro de unos 4-5 años ya haya más evangélicos en El Salvador. Hay departamentos como el departamento de San Salvador donde ya hay más evangélicos que católicos, pero creo que la comunidad católica apreciará más esta noticia. Claro que la figura de Monseñor Romero no es una figura estrictamente religiosa, es una figura que tiene valor ético también, y también tiene un cierto giro político, ¿no? Ya sabemos que el FMLN lo toma como uno de sus estandartes, ¿verdad? En lo personal me gustaría que Monseñor Romero fuera más que un afiche de propaganda, un ejemplo a seguir para todas las personas que les gusta utilizar su nombre, ¿verdad? Sabemos que en propaganda existe una técnica que se llama la transferencia, que es que yo utilizo ciertos símbolos o me asocio con personalidades que tienen mucho aprecio en las sociedades para que el prestigio de esto se transfiera hacia mí, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar una cruz, un escapulario y algo, manda el mensaje de que soy católico, por ejemplo, y que los valores católicos, pues yo los practico, ¿no? Entonces, por eso es bien común que los políticos aparezcan a la par de pastores evangélicos durante las campañas o yendo a misa, o aparecen siempre, como siempre, el miércoles de ceniza, es previo a las elecciones, pero ya es un clásico. Ya es un clásico. Voy a misa, me congrego, soy bueno. Entonces, claro, si una figura como Monseñor Romero es elevada a los altares en el Vaticano y es una figura tradicional dentro del partido, tradicionalmente utilizada, entonces, ¿por qué no aprovechar el momento? Claro, yo espero que al menos le suba un poco los ánimos, ¿verdad?, al FMLN, porque les ha ido bastante mal en términos electorales, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que coincido con Edwin en este sentido, que es llega la noticia en un momento quizás complicado para cierto sector de la política por el resultado electoral. Pero creo que más que verlo en ese cajón meramente político o politiquero, debería de convertirse más la figura de Monseñor Romero en un elemento de unidad. Citando el ejemplo que pone, o esta técnica que menciona Edwin de la transferencia, quizás sería más ventajoso que esa transferencia se utilizara para transferir esos valores que profesaba Monseñor Romero, de la bondad, de la solidaridad, de la paz. De hecho, él llamaba en sus discursos a que la política se hiciera con ética. Yo lo que no coincido con vos es que todos los católicos estén felices con esta beatificación. Yo creo que hay gente de la comunidad católica que rechaza la figura de Monseñor Romero, y lo digo con mucho respeto. Sí. Pero que cuando sea la beatificación, se van a colgar del evento, y si logramos tener la suerte de que esa beatificación se haga en tierra salvadoreña, vamos a ver desfilar una cantidad de políticos en ese evento que no necesariamente están ahí porque creen en la causa de Monseñor Romero, sino más bien por aprovechar el momento. Por la foto, y en un proceso electoral por doble foto, porque estamos de puertas de una elección presidencial. Francesca, ¿crees que trae esta beatificación a El Salvador? Pues debería de traer unificación, ¿verdad? Y debería de traer un poco de esperanza y de limar asperezas, pero la beatificación viene como en un momento político, como decía Edwin, bien importante para el FMLN, ¿verdad? Porque es como que si se le estuviera haciendo un llamado a retomar los valores que tanto defienden o que tanto hacen transferencia con la imagen de Monseñor Romero, para que hagan un análisis interno de su partido. Yo recuerdo, y si no me equivoco, entre los logros que destacaba el año pasado el gobierno, decía que había trabajado por la beatificación de Monseñor Romero. O sea, sí, estaba ya politizando al Santo de América desde ese momento. Ya se estaba agenciando como que si había habido algún tipo
de acción política específica que hacia el tuvieron padre, que hacer algún tipo de lobby. De lobby para lograr un hecho que realmente obedece a un milagro que ha comprobado el Vaticano. Entonces, para mí es casi obvio que el partido de gobierno a lo mejor trate de sacar raja de esto, sí, si ya lo había hecho él en el año anterior, destacándolo como uno de sus logros de gobierno. Ahora, desde un punto de vista más religioso, yo entiendo que la comunidad evangélica, es decir, sí, los cristianos no católicos, por utilizar un término que unifique, ellos no creen mucho en la adoración de santos, como ellos dicen, ¿verdad? Y por eso asumo, ¿verdad?, de que dentro de esa comunidad, es decir, bueno, para, ¿de qué me sirve tener un santo si yo no le rezo a los santos, ¿verdad? Es decir, le rezo a... Me contradigo si acepto esa figura. Sí, exacto. Por eso digo, va mejor entre los católicos, visto desde un punto de vista religioso, claro. Entre los católicos hay todavía gente de extrema derecha, de extrema izquierda. Sabemos qué problemas históricos ha habido, ¿no? De que Monseñor Romero es utilizado por la izquierda como una figura emblemática y que él, uno de los responsables, digamos, el señalado como autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, el fundador del principal partido de derecha, el Referente, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, creo que en la actualidad Monseñor Romero es una figura más transversal ahora dentro del catolicismo y que ya trasciende esa polémica. Y que, digo yo, si vemos las portadas de esta mañana del Diario de Hoy, de la prensa gráfica, del Diario El Mundo, entonces yo creo de que es una figura que ya ha permeado todo el espectro político, católicos o no, ¿verdad? Nos queda un par de minutos para terminar este tema y me gustaría la opinión de Ana. Yo no creo que sea coincidencia que el Vaticano le envíe esta noticia a El Salvador justo que 48 horas después de unas elecciones. Me cuesta creer que primero que el Papa esté pendiente fueron unas elecciones. A mí me cuesta creer que todo haya sido ordenado y haya sido planeado. Yo creo que Yo sí creo al revés, yo creo que sí fue planeado, sí, que sí estaba como, bueno, después de las elecciones hay que darle una buena noticia al Salvador. Pero es que entonces... Aunque sería complicado pensar que el Vaticano es también se va a poner a tono y... A no ser que tengamos un super mega ultra embajador en el Vaticano, que no me acuerdo el nombre, y que el embajador hizo una gestión que, por Dios, entonces fue coincidencia. Que se venga ese ministro. Entonces fue coincidencia. Recordemos también que marzo es el cumpleaños de Monseñor. Sí, el 24. No, del asesinato fue el 24 de marzo. El 24 de marzo fue de su asesinato. Pero es que, correcto, mira, si fuera otra cosa, tal vez, si hubiera sido un tema del TPS, yo te digo, pero un tema de como este, me cuesta creer que el Vaticano esté tan pendiente del Salvador como para decir, el FMLN iba a perder, entonces el FMLN, un llamado para que el FMLN levante su ánimo. No sé, yo creo que los astros se conjugaron, pero puede ser también, tu hipótesis puede ser. No creo que sea un mensaje para el FMLN, para mí es un mensaje para el país. Es que te voy a decir una cosa, no es un mensaje para el FMLN, pero lo que decía Edwin, el FMLN... Y creo que tú lo decías, como logro de gobierno, se va a agenciar esto, se va a aprovechar de esto, porque la figura que más ha utilizado, o el partido que más ha utilizado la figura de Monseñor Romero, ha sido el FMLN. Bueno, el expresidente no decía que iba a ser... No, si cambió nombres, la voz y todo, casi se llama Monseñor Romero. Por la propaganda. Pura propaganda. Exacto. Porque si, utilización política. Porque se lo han canonizado, si se le han reconocido un milagro, no creo que el FMLN haya orado, ¿verdad? Jamás. Para que ocurriera. El FMLN rezó para ganar diputados, pero no para que se diera esto. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con el próximo bloque. Continuamos. Ayer, jueves 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer y por supuesto que no podemos dejar este tema de lado acá en Sin Su Permiso. Van 71 días sin saberse de
Carla Ayala. El miércoles, el IDUCA se presentó como querellante. ¿Nos puedes dar tu valoración al respecto del caso de Carla Ayala? Bueno, es uno de los casos, lamentablemente, es uno de los casos que se logra sacar a la luz a través, primero, por el trabajo de la prensa, luego el trabajo también de la familia, que ha hecho una gestión, digamos, a través de los organismos de derechos humanos, denunciando el caso, pidiendo ayuda y asesoría, que hay que destacar también la valentía de la familia, ¿verdad? Porque lo ha hecho en medio de todas estas incertidumbres que ocurren en el entorno de la desaparición de la gente. Y bueno, el IDUCA retoma el caso, decide apoyarlo y se presenta, hace la solicitud al tribunal para hacer la representación de la querella a través de la familia. Y como el director del IDUCA, el padre Tojeira, lo ha dicho, pues se trata de un caso terrible de desaparición forzada que, de resolverse, por supuesto con la gestión de organismos humanitarios, podría ser un precedente también para el tema de la violencia en el país y sobre todo, bueno, a propósito del Día Internacional de la Mujer, un precedente para enfrentar de parte de las instituciones del Estado el tema de la violencia contra la mujer. Sí, este caso tiene, digamos, unas características interesantes por lo siguiente. Pasa que la actitud de la PNC está bajo escrutinio. Y resulta que cuando la PNC es acusada, o algunos miembros de la PNC son sospechosos de haber estado involucrados en algún delito, hay la sospecha de que la justicia opera de manera holgazana, ¿verdad? Es decir, uh-huh, que cuando el sospechoso de cometer un delito es un policía, hay una enorme probabilidad de que el delito quede impune, ¿verdad? Luego, por el otro lado, cuando la víctima es un miembro de la PNC, por ejemplo, matan a un policía, da la sensación de que la policía es muy efectiva. De hecho, el director de la PNC ha dado cifras de que resuelven como el 90% de los casos de homicidio cuando la víctima es un policía. Claro, comparado eso con el 7% de resolución de homicidios en general, uno dice, ah, bueno, parece que cuando la víctima es un policía tiene más éxito, ¿no? Pero ahora que victimario, presunto victimario y víctima son policías, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va, la impunidad o la efectividad? Entonces uno dice, bueno, quiero ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Obviamente que es un caso que debe ser resuelto sí o sí, ¿verdad? Entonces todavía no tenemos más información, ¿verdad? Como para saber exactamente qué es lo que ha pasado, si hay una operación de encubrimiento o si realmente no lo han podido resolver. Pero nuevamente uno dice, bueno, parece que como que lo que está operando era lo primero, la impunidad, ¿no? Y luego, claro, hay otras características como el hecho de que sea una mujer y como que el hecho ha sido bastante público, que ha estado involucrado un grupo de élite que estaba involucrado en otros delitos que también le dan un poco más de relevancia y creo que queda a prueba la justicia, mira, ¿no? Yo lo que siento para la familia y quizás la esperanza es que ahora que el IDUCA se metió, a mí me recuerda mucho cuando ocurrió el asesinato de Katia Miranda, que el IDUCA acompañó a la mamá hasta el final. Sí, hubo. Al final no terminó. No terminó nada, pero todos supimos quiénes fueron los responsables. Que el sistema judicial no haya respondido como debía, pero por lo menos lo que merece esta familia ahorita es saber la verdad. O sea, saber que se siente un precedente. Merecen justicia. Creo que la verdad ya la saben. Pero claro, ojalá que la figura del IDUCA sea una presión judicial. Pero ya estaba el Interpol investigando, hasta donde tengo entendido, ayudándole a la fiscalía. No vemos mayores avances de la fiscalía. Pero creo que la Interpol estaba para localizar la sola alerta. Uh-huh. Pero el IDUCA creo que va a ser como la piedra en el zapato. Y va a estar ahí. Bueno, creo que ahí el tema de las instituciones es importante. Y por eso mencionaba la valentía de la familia. En primer lugar, es la valentía de la familia. En segundo lugar, el acompañamiento. En este caso, debería de ser de las instituciones del Estado. Ante la ausencia de la eficacia de una institución del Estado llamada Fiscalía, que es el ente llamado a actuar con eficacia.
No digo que no haya actuado, por supuesto, está haciendo su trabajo, pero parece que no hay mucha eficacia en este caso, ¿no? Entonces, o no se quiere tenerla. O no lo quiere hacer. Entonces entran las otras instancias que son los organismos de derechos humanos. Ahora, con lo que decía Edwin, sí, en este caso hay muchas cosas que huelen mal allí. Por ejemplo, el GRP, ¿por qué se disuelve a tan inmediatamente después de ocurrido el caso? Pareciera que se quería desaparecer algo que estaba por ahí. Lo siguiente, parece que hay una serie de situaciones de encubrimiento también y como que se quiere encubrir no a pequeñas, a pequeños personajes, sino a personajes de peso, de mucha influencia. ¿Algún incluso tipo de jefatura? Incluso política. Porque hay demasiado silencio. Ah, y otro dato interesante, la jugadita esta que le hicieron al, por supuesto de mal gusto, al director de la Policía Nacional Civil, de hacerlo publicitar una exhumación diciendo que allí estaba el cadáver de la gente cuando fue todo. ¿Pero un fiasco? ¿Qué te refieres con una jugadita? Para mí que alguien está tratando de mover, de desviarla. Exacto, tirar cascaritas, incluso dejando en ridículo a la misma institución. Pero mira, que es una cosa, es el director de la PNC. No es novato. Caiga en una novatada de esas. O sea, perdóname, entonces estamos con un muy mal director. Porque si él cayó en un juego... Pero acuérdate que los directores a veces se dejan asesorar. Y si los que le asesoran por detrás le dicen, haga esto... A lo mejor él pudo caer, por supuesto, ahí hay una actitud de novatada, ¿verdad? No escuchó bien a sus asesores. En ese caso en particular creo que tenían una buena teoría, ¿no? Una buena hipótesis. Sí, está bien. Quizá debieron haberlo hecho un poco con más discreción, ¿no? Porque sí, el punto está en publicitarlo. No, sí, claro. No fue, llamar a la prensa. No fue lo y que decir, esperaba, que ¿no? Era un show mediático. Sí. ¿Eso que ahora, dice? Sobre este caso en particular, de lo que sabemos es... el nombre del presunto autor material, el nombre de la víctima, ¿verdad? Eso se sabe con certeza. Ahora, ¿por qué no aparece el cuerpo? ¿Verdad? Es una de las cosas que uno se sorprende. Alguien me podría decir, bueno, en un país donde hay muchos desaparecidos, eso no debería de extrañarnos, pero nuevamente voy al caso de que la PNC tiene muchísimo más esmero y más éxito cuando se trata de víctimas que son de la corporación policial, ¿verdad? Y luego tampoco la dificultad para encontrar a esta persona que está prófuga, ¿verdad? Entonces da la impresión de que si no está el presunto victimario y si no aparece la víctima, toda la información que se pueda obtener de tanto del hallazgo del cuerpo como de la aparición de la persona sospechosa se va a desaparecer, y sin esa información no se puede conocer qué otras cosas hay en ese caso. Entonces da esa impresión, ¿no? Y por eso digo de que debería resolverse sí o sí, es decir, que aparezca el presunto victimario y que aporte la información y que pues haya el hallazgo del cuerpo, si ha muerto o que aparezca, si está eso viva. Es importante, ¿no? Y es un punto de la sociedad salvadoreña no olvidar, dejar poner el dedo en la llaga. Y la verdad que yo admiro eso de la prensa gráfica que tiene el cuadrito, sí, con los días que lleva desaparecida Carla Ayala, porque ya intervino el IDUCA, ya se hace presión a través de los medios. Entonces yo me pregunto qué más está esperando la PNC para dar cualquier avance al respecto o sacar culpables o condenas. No entiendo yo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. En el próximo bloque vamos a analizar el resultado de las elecciones. Continuamos. Edwin, era imposible prever estos resultados. Hablábamos antes fuera de cámara. ¿Qué piensas tú sobre los resultados tan difíciles, por utilizar esa palabra, que ha obtenido el FMLN? ¿Alguna encuesta dijo, mire, el FMLN va a caer de esta forma? Casi todas las encuestas que se publicaron previo a las elecciones mostraban un panorama en el que Arena iba a ganar la elección legislativa y que el FMLN le iba a perder, y le iba a perder con un margen bastante grande, ¿verdad? Que no iba a ser de 2 puntos. Entonces ese panorama estaba más o menos claro, digamos. Ahora, ¿cómo queda la configuración de la Asamblea Legislativa? Esa es otra historia, porque para tener más o menos certeza
de cómo puede quedar configurada la Asamblea Legislativa, hay que ir a examinar la situación electoral de cada departamento. Yo hice un ejercicio con las encuestas que teníamos a mano, también utilizando información histórica de elecciones en cada departamento, analizando incluso a nivel municipal, ¿verdad?, la cantidad de candidatos que llevaban, y a partir de eso se hice una proyección de la cantidad de diputados que podía obtener el FMLN, y el rango que me daba era entre 27 y 29. Ahora, la noticia, o digamos, la gran pregunta era: ¿va el FMLN a perder la llave de la Asamblea Legislativa? Entonces, ya había un debate previo a las elecciones. Ahora, que cayera 23 diputados, yo personalmente no creí que fuera a caer. Sí, ¿por qué? Porque sería la cosa. Sí, lo que pasa es que hay departamentos como Cabaña, que se quedó sin diputado, ¿verdad? Y hay departamentos, bueno, en Sonsonate está recuperando uno, pero digamos en Santa Ana, que pierde un diputado. San Miguel, que tenía tres, pierde un diputado. Entonces, digamos que era bien difícil hacer ese cálculo, porque como utilizo la información histórica como apoyo para hacer inferencia y el resultado ha sido históricamente malo, entonces, claro, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es el peor resultado desde 1994. ¿verdad? En términos electorales para el FMLN, tiene en este momento 23 diputados, en el 94 obtuvo 21. En términos porcentuales, obtiene el 24% del voto y obtuvo el 22% del voto en 1994. Es una cosa tremenda, dura, y uno, y si lo ve uno, ya, y estamos hablando de porcentajes de los votos válidos, estamos hablando de la cuarta parte de los votos válidos. O sea, es tremendamente bajo para hacer el partido que está todavía en el Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que hace 4 años obtuvo la mitad más uno de los votos. Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ha perdido ahorita casi que 350 mil. Esa es la cantidad que ha perdido en la elección del 2018, ajá, legislativa, ajá, con respecto a la de 2015. Perdió el voto duro y más. Sí, vamos a ver. Nos quedan 4 minutos para acabar el programa. Me están avisando. 4 minutos para acabar el programa. Adelante. Así que. Bueno, yo creo que aquí el resultado electoral prácticamente ha sido un mensaje para los dos partidos. Se está hablando, claro, del FMLN. Claro, el resultado final en términos de la llave política y de productos, digamos, electorales, si se ve así, los personajes elegidos, ha sido más duro para el FMLN. Pero en realidad los dos partidos políticos han perdido en estas elecciones, porque los dos bajaron en votación. Aquí mi colega, que sabe más de los datos de las encuestas, sabe eso, ¿no? Entonces, creo que aquí los partidos políticos, los dos, deben de reflexionar sobre eso. Es decir, y allí empieza a surgir el debate sobre la expresividad de la sociedad civil, ¿verdad? Empezamos a ver, incluso está el debate de si la sociedad civil se hizo sentir a través del famoso llamado al voto nulo, y estas otras expresiones como la de ayer en la tarde, de los jóvenes saliendo a la calle a exigir renovación dentro de los partidos políticos. Habría que ver ya post-elecciones, ¿cómo lo toman? ¿Y qué opinan de la figura del alcalde electo de San Miguel Pereira, que al final es la única cabecera que el FMLN mantuvo? Esa Catecoluca, creo que la lograron. Entonces, pero digamos, mantener como departamento fuerte representativo, que estaba peleando contra una figura también muy representativa de San Miguel. Hoy por hoy es un líder del FMLN, es el único que no perdió. Sí, pero lo ganó. Lo ganó por mí. Exacto, como decimos, a Nantillo. Sí, ¿por cuánto? Y Salgado dice que una pelea al fraude. Para una ciudad grande, tener una diferencia de 2.000 votos, eso es nada. Es nada. Entonces, y la cúpula del FMLN no ha aceptado que perdió. Yo siento que tienen una. Pues yo, están tan molestos consigo mismo que se están tomando una actitud muy. Lo muy que he visto hasta este momento es que no disputan el resultado, ¿no? Eso sí. Es decir, no disputan, saben que perdieron. El silencio otorga. Podrán tal vez pelearse para obtener un diputado más, un diputado menos. Pero Edwin, pero no están haciendo un análisis interno de. Bueno, pero cómo no. Yo creo que hacia allí van. Ya anunciaron que el sábado van hacia eso. Claro. Y un punto importante de destacar es que ahora que el FMLN no tiene los 29 diputados, no tiene ni siquiera como una cantidad de votos como para frenar nada al bloque de la derecha en cuando se quiera aprobar algo con una mayoría simple en la Asamblea.
Porque con 29 podía frenar, con 29 diputados podía frenar. Calificada. Claro. Sí, vaya. Una mayoría. Ahora no. Vamos, no. El nombramiento. Eso sí lo perdió. El nombramiento sí, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se puede hacer con los votos de Arena, Gana y con conclusiones en 30 segundos, por favor. Bueno, la conclusión en términos electorales es que le fue muy mal realmente, ¿no? Sí. Se queda con 23 diputados, solo va a gobernar dos cabeceras, solo va a gobernar dos ciudades del área metropolitana de San Salvador y a un año plazo vamos a estar hablando del resultado electoral presidencial. Entonces, los tiempos para ellos están corriendo y están corriendo rápidamente. Entonces, yo creo que no van a tener mucho tiempo para reflexionar. Para reinventarse. Entonces, creo yo que este es un golpe muy duro para ese partido. Serafín, brevemente. Yo más veo a la sociedad civil. Yo creo que los partidos, ya hizo la lectura Edwin, están fregados. Pero sociedad civil, yo creo que también la sociedad civil es el momento que tiene propicio para ¿qué? Exigir, presionar por reformas, cambios dentro del mismo, la misma estructura política. Y por primera incluso, vez, un diputado independiente. Exacto, de alguna forma dentro está, de la misma estructura es el momento de que la sociedad civil organizada empuje gracias para exigir cambios. Ambos por acompañarnos esta noche. El tiempo en televisión se pasa rapidísimo, pero las puertas quedan abiertas. Gracias. Ana, gracias Chica, buenas noches. Gracias por su sintonía. Que descansen, que pasen un feliz fin de semana.